RCG Noticias Hoy en día el campo mexicano lo integran los adultos mayores. Los jóvenes, en busca de mejores condiciones de vida, se trasladan a las grandes ciudades ante la falta de apoyo para la actividad agropecuaria y ganadera. José Luis López Cepeda atribuyó la acción a la eliminación del programa en beneficio del campo y afirma que en Coahuila es grave la situación. Fíjate, desgraciadamente ya la gente adulta es la que permanece nada más arraigada en su tierra. Los jóvenes migran inmediatamente a buscar mejor futuro, a buscar trabajo, pero que desgraciadamente vienen a construir las franjas que le llamamos de pobreza en las ciudades, no, que ellos vienen a habitar en donde pues no tienen ni carecen de servicios. Entonces eso nos está causando problemas porque la gente nos deja la tierra y en los campos se olvida su parcela. Quien está ahorita, si tú vas a los ejidos, eh, son las gentes de la tercera edad que están aferrados a su tierra. El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila comentó que mediante la organización que dirige se busca por medio de apoyos de distintas dependencias del campo fortalecer los programas y eliminar de tajo este fenómeno. Y nosotros tratamos como organización que los jóvenes se arraiguen a su tierra no lo habíamos estado haciendo en años pasados hoy en este día pues no hemos tratado de, de conseguir los proyectos para que ellos tengan su arraigo en, los, en las poblaciones y que no la abandonen no para que sigan allá produciendo y no deben de producir ellos con la imagen de miguel cerda para RC, que informó Enrique Hurtado